Hola, bienvenidos al Grupo Sunesis. Mi nombre es Verónica Paz Wells, más conocida mundialmente como Charlie Paz Wells, a raíz de una experiencia de contrato programado que hubo en el Perú en el año 74, cuando invitamos al periodista Juan José Benítez López a una experiencia de contacto programado. A raíz de eso, Juan José Benítez López, en aquella época un completo escéptico en relación al asunto OVNI, vino a publicar al año siguiente un libro en España, OVNIs, SOS a la Humanidad. En el año 75 retornó justamente al Perú con más un otro periodista, el periodista Fernando Mujica. Tuvieron más una experiencia y a raíz de eso vinieron a publicar un segundo libro, 100.000 kilómetros en busca de los OVNIs. A partir de ahí nuestras actividades y mi nombre pasó a ser mundialmente conocido. Y eso proyectó nuestro trabajo al mundo entero. Fue el inicio de la famosa fundación de la misión Rama. Infelizmente, el grupo original tuvo ciertas, en este caso, desencuentros en relación a opiniones, a la forma de trabajo. Yo inicié en el Perú en el año 75 los primeros grupos en nombre de la misión Rama. En el año 76 yo viajé al Brasil en función de una beca de estudios y entregué todos los grupos y el trabajo que yo estaba desarrollando a mi hermano al año siguiente. Y fue ahí que Sixto pasó justamente a tomar control de la misión Rama oficialmente y seguir las actividades de los grupos en esa época que yo había formado. En función de puntos de vista diferentes, la forma como el trabajo ha sido desarrollado y en función de metodologías completamente diferentes, a lo largo de los años, decidimos independizarnos de cualquier relación con el proyecto inicial, en función de que dentro de nuestro punto de vista, los objetivos, la propuesta, la estructura no ha seguido justamente el plan inicial, no ha seguido en este caso el origen, digamos así, de la relación que se estableció con los extraterrestres, ni siquiera en este caso sus objetivos, razón por la cual nos independizamos y asumimos el nombre de Proyecto Sunesis. Proyecto Sunesis tiene grupos en varias partes del mundo. Primamos en este caso por experiencias de contacto físico, más nuestro mayor objetivo y el principal objetivo es fundamentalmente el autodesarrollo. Nosotros podríamos decir de una cierta manera que los extraterrestres, de manera general, no necesitan o no necesitarían de nosotros para hacerse presentes en nuestro mundo, como lo han hecho a lo largo de más de 50 años. Observaciones, avistamientos, videos, probando la presencia extraterrestre en diferentes partes del mundo, estamos llenos. O sea, hay una gran cantidad de material que prueba no solamente la presencia de ellos, sino también un gran volumen de testigos que han tenido la oportunidad de observar y presenciar justamente estos fenómenos. En este caso, para publicitar su presencia, para confirmar su existencia, no necesitarían de nosotros. ¿Cuál es la razón de este grupo existir? Existe en el mundo hoy una gran cantidad de contactados, canalizadores, personas que afirman mantener relación con extraterrestres, en fin, hay una gran cantidad de personas en el mundo hoy que afirman estar o mantener este tipo de relación. Mas nuestros grupos son los únicos grupos que no solamente mantienen una relación física comprobada, no solamente hemos sacado fotografías, videos, más tenemos un gran volumen de testigos y, claro, de experiencias personales y grupales en relación al contacto. Más aquí queda justamente la pregunta, ¿por qué nosotros existimos? Si los extraterrestres pueden perfectamente divulgar, mostrar, presentar, publicitar, promover su presencia sin nosotros. La situación del mundo actualmente es extremadamente complicada.
Y todo esto ya había sido previsto en el año 74, cuando tuvimos los contactos con ellos. Ellos nos informaron al respecto de cómo sería nuestro futuro, cómo serían los próximos 20, 30 años y qué es lo que la humanidad justamente vendría a enfrentar. El objetivo del proceso de contacto y establecer una relación con ellos objetivaba fundamentalmente hacer un experimento, o sea, generar un experimento, medir de qué forma el contacto, la presencia, el intercambio próximo afectaría nuestras vidas, la vida de las personas alrededor de nosotros y de una cierta manera de qué forma esto influenciaría el mundo para poder cambiar y alterar este posible futuro que en aquella época se perfilaba. Yo escribí en el año 93, publiqué en el año 93 un libro llamado Los Sembradores de Vida, que fue publicado en el Brasil. Publiqué después un otro segundo libro, que era su continuación, Un extraterrestre en Galilea, justamente mostrando y expresando la opinión de los extraterrestres en relación al mundo, a nuestra situación, a sus objetivos y lo que ese proyecto en verdad representaba. El objetivo de los extraterrestres estableciendo un contacto con nosotros era en verdad alterar este posible futuro. Hoy, por hoy, ese futuro infelizmente se ha mostrado o se está mostrando de cierta forma incambiable. O sea, no hemos conseguido alterar todo lo que de una cierta manera fue previsto en aquellos años. Inclusive, en mi libro hay referencia al atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Ni siquiera eso fue cambiado. El objetivo hoy de nuestro trabajo como parte final es justamente hacer con que a través de nuestro contacto, nuestra experiencia, nuestro desarrollo, la posibilidad de presentar estas entidades a la humanidad venga a concretizarse. En otras palabras, el objetivo es introducir la realidad extraterrestre objetivamente, claramente, a la humanidad. Mas, para que esto ocurra, nosotros como grupo, como organización, tendríamos que mostrar al mundo qué tipo de seres humanos, los extraterrestres o el universo allá afuera está buscando. De qué forma un ser humano tendría que desarrollarse, tendría que evolucionar, tendría que transformarse para merecer de una cierta manera la oportunidad de hacer parte de esta comunidad interplanetaria y gozar y aprovechar de cierta forma de este intercambio en beneficio de una transformación, en beneficio de una mejora, en beneficio justamente de un mundo mejor. Para que esto ocurra, gente en este planeta tendría que cambiar, desarrollarse, transformarse, ampliar sus estados de conciencia, percibir claramente la razón por la cual existe en este universo, entender el sentido de su existencia y venir a desarrollarse gradualmente, progresivamente, para establecer una relación con civilizaciones mucho más avanzadas y entenderse de igual para igual. Para que esto ocurra, todo un proceso es necesario. Y es a través de este proceso que los extraterrestres están buscando establecer esta relación con la humanidad. O sea, el objetivo de nuestra existencia es introducir a los extraterrestres al mundo, mostrando qué tipo de personas nosotros somos, qué tipo de personas fuimos, de qué forma nos hemos transformado, desarrollado y de qué forma los extraterrestres esperan del mundo el mismo tipo de actitud, comportamiento, desarrollo y en este caso compromiso. Tener la oportunidad de establecer una relación con estas entidades representaría la mayor revolución sociocultural de nuestra historia y esa es la razón por la cual nuestro grupo existe. Los extraterrestres no tienen interés de promoverse apenas, tienen la intención justamente de mostrar al mundo de que potencialmente podemos ser grandes aliados y en esta relación tener un gran beneficio, dar un salto cuántico en relación al momento que nosotros vivimos y poder cambiar el curso de nuestra destrucción o de nuestro caos. Para que esto ocurra, para que esta situación realmente ocurra,
Nosotros como seres humanos y miembros de esta organización tenemos que establecer esta relación de contacto, más principalmente merecerla, merecer ser intermediarios, merecer establecer esta relación. Ya hemos realizado diferentes tipos de contactos, diferentes de lo que mi hermano ya hizo. Yo hice la de Benítez, hicimos otra en Chile con un canal de televisión. En fin, más infelizmente todas estas experiencias no consiguieron trascender lo suficiente. El objetivo nuestro, del hecho de estar aquí, inclusive en Canadá, es movilizar la media, o sea, la prensa norteamericana, para que vengan a establecer también una relación con ellos de la misma forma como lo hicimos en el pasado. Y esto, de una cierta manera, con certeza hará repercutir el mundo de una forma extremadamente severa y hará con que, de cierta forma, las organizaciones mundiales se vuelquen a intentar entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y gradualmente podamos venir a establecer un proceso de aproximación inteligente entre el mundo y estas entidades, mostrando al mundo cuáles son sus objetivos, cuáles son sus intereses y de qué forma esta relación puede ser benéfica, productiva y, en este caso, de mejora en relación al mundo en que nosotros vivimos hoy. El proyecto Sunesis surgió exactamente con el objetivo de transformar al ser humano y colocarlo dentro de este camino de transformación y desarrollo para que podamos de una forma conjunta ayudar al mundo en un nuevo proceso de mejores días. Sabemos perfectamente que en este momento el mundo está caminando para una destrucción completa. El medio ambiente está afectado, tenemos no solamente cambios climáticos, huracanes, tempestades, terremotos, volcanes en erupción, tenemos alteraciones en el clima, temperaturas, los océanos se están haciendo cada vez más ácidos, la temperatura en los océanos está aumentando y todo eso va a afectar radicalmente el medio ambiente. El mayor problema no es exactamente ver más tempestades, mayor destrucción, mayor violencia por parte en este caso del clima. Más, lo más radical de todos estos cambios es que a lo largo va a afectar la cadena alimentaria del ser humano. O sea, somos una civilización de 6 mil millones de habitantes en este momento. Debemos estar creciendo. En este momento, a partir del momento en que no es posible prever o prevenir las cosechas en el futuro o la propia producción en el futuro de alimentos, automáticamente estaremos condenando una civilización que está creciendo en población a pasar hambre. Por otro lado, caso ustedes no sepan, 80% del oxígeno en este planeta dependen de las diatomeas, en este caso del fitoplancton, y esto se encuentra en los océanos. Más para que estas plantas puedan sintetizar el oxígeno, necesitan de ambientes extremadamente poco alcalinos y de bajas temperaturas. Mas a partir del momento que los océanos se están haciendo más calientes y el CO2, el dióxido de carbono, se está mezclando con los océanos, está transformando justamente los océanos en ambientes altamente ácidos. A lo largo, esto va a afectar radicalmente la producción de oxígeno en nuestro planeta. Y para una po población creciente, esto va a cambiar radicalmente nuestro medio ambiente y las posibilidades de nuestra sobrevivencia. Todos estos cambios, de una cierta manera, pueden ser perfectamente alterados, pueden ser perfectamente evitados. Y esa es la razón por la cual nosotros existimos aquí. A partir del momento de que la posibilidad de establecer un contacto directo, la humanidad con los extraterrestres, abiertamente, permitirían que todos estos posibles, estas posibles catástrofes del futuro puedan ser evitadas. Y eso es justamente lo que nosotros buscamos, evitar con que este futuro sea nefasto, destructivo y que pueda colocar la población, o en este caso la humanidad, en extinción. Y a través del contacto, no solamente alterar toda esta situación, mas crear la posibilidad de un mundo mejor para todos nosotros. El proyecto Sunesis surgió a raíz de todos estos cambios, de todas estas situaciones,
a partir de una relación de contacto directo con ellos en los últimos 30 años. La palabra sunesis es una palabra griega, normalmente utilizada en conceptos bíblicos o filosóficos. Significa convergencia, cuando dos ríos se juntan. Sunesis es un término que está asociado justamente a convergencia de opiniones, a convergencia de ideas, a percepción, a entendimiento, a autocomprensión, en este caso, autorrealización. Y utilizamos un símbolo que es justamente el que ustedes podrán ver en nuestra guía de prácticas. Este es en el I Ching, es el hexagrama 61, Chun Fu. Significa justamente que autoconocimiento. O sea, esto es lo que nosotros buscamos. Una convergencia en busca de un autoconocimiento. Convergencia de ideas, conocimientos. Nosotros no seguimos ninguna filosofía en particular. Nosotros no seguimos ningún tipo de orientación en particular. Al contrario, buscamos conocer lo máximo posible para poder de todo eso sacar lo mejor en beneficio de nuestro propio desarrollo. Nuestros objetivos, como ya coloqué ahora poco, serían fundamentalmente desarrollarnos como personas, buscar una comprensión mayor del sentido de nuestra existencia, entender el por qué nosotros estamos aquí. Somos criaturas, en este momento del universo, inteligentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser inteligentes? Cuando hablamos de desarrollo, transformación, superación, cuando hablamos de la posibilidad de llegar justamente a estados de conciencia más amplios. Mucha gente utiliza estos términos, mucha gente utiliza justamente estas ideas. Llegar a estados de conciencia más amplios, tener una percepción mayor de las cosas, ser más intuitivo, ser más perceptivo, ser más sensible. Mas no comprenden en verdad la extensión de cada una de estas palabras, ni mucho menos la extensión de estos conceptos. Cuando se habla de desarrollo, ¿qué quiere decir eso? ¿Saber más? ¿Tener más información? ¿Tener la posibilidad de haber leído montones, haber participado de un montón de grupos o de reuniones o de charlas esotéricas y reunir un cabedal enorme de información? ¿Eso es transformación? No. Transformación y desarrollo es comprender exactamente las reglas del juego de la existencia, del juego de la vida. Si el objetivo del universo a través de la evolución y el desarrollo buscara la perfección apenas, no necesitaría de entidades como nosotros en este medio ambiente. En este sentido, si el universo tuviera como objetivo fundamental apenas perfección, el ser humano o la criatura inteligente sería un elemento fuera de este contexto. ¿Por qué? Porque el universo, por